7 casos diarios, en su mayoría por despido injustificado y acusación de robo, son recibidos en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en la Ciudad de México, en busca de asesoría legal. Recientemente hemos tenido una trabajadora que la acusó la empleadora por haberse robado su mismo sueldo y que aparte de eso robó más dinero, y entonces para ver que ella no se llevaba el dinero, la desnudó. El trabajo del hogar solo se nota cuando no se hace. Las trabajadoras y sus derechos son invisibles, lamentó la activista durante el lanzamiento de la campaña Empleo Justo en Casa, que define una hoja de ruta de cómo ser justos y respetar los derechos de la trabajadora del hogar. Muchas familias contratan a una trabajadora del hogar para liberar esta tensión y permitirnos poder salir a trabajar, poder salir a estudiar, a socializar o incluso también poder descansar. Sin embargo, así como el trabajo doméstico a veces es invisible, también lo es la trabajadora del hogar. Las trabajadoras del hogar representan el 10% de la población económicamente activa de nuestro país, de mujeres. Eso habla del enorme aporte económico que hacen. Y a pesar de todos estos aportes económicos y sociales, viven en situaciones de discriminación, exclusión, violencia. Situaciones que yo incluso a veces catalogaría como situaciones de esclavitud moderna. Desde hace 6 años, México no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República la iniciativa de reforma al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Recordaron que en julio próximo el gobierno mexicano presentará su informe ante la CEDAW. Esta campaña tan importante que va dirigido a los empleadores y los empleadores que son legisladores, que son diputados, que son candidatos en este momento, entonces creo que también son ellos los que deben de empezar a poner el ejemplo. Asimismo, la CEDAW le pide a México que se indique el plazo para ratificar el convenio 189. En México existen 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar. El 98% son mujeres. El 96% no cuenta con seguridad social, acceso a guarderías y no tendrán pensión ni retiro. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.